iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Lionel Messi da gracias a Dios tras haber ganado la Copa América. Israel está preparado para una guerra definitiva contra Hezbollah. Y la periodista y escritora Stephanie Campos nos cuenta cómo viven hoy el empoderamiento de las mujeres cristianas. Le contamos de esto y mucho más en esta edición de MC Digital. Bienvenidos a MC Digital, les saluda Kevin Valverde. Tras haber ganado la final de la Copa América a sus 34 años, el argentino Lionel Messi le dio las gracias a Dios por ese momento de gloria que disfrutó junto a sus compañeros de equipo y familiares más cercanos. Nacido un 24 de junio de 1987 en su natal Rosario, Santa Fe, Argentina, Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido como Lionel Messi, se convirtió en el astro del fútbol argentino. A sus 4 años, Messi dio sus primeros pasos en el club abanderado Grandoli, a pocas cuadras de su casa. Y aunque su futuro era grandioso y prometedor, no siempre fue así. Messi nació con un problema en la hormona de crecimiento, lo que llevó a sus padres a pagar un costoso tratamiento para estimular la hormona y no poner en riesgo el futuro del futbolista. A pesar de estas circunstancias, Messi nunca bajó los brazos y supo enfrentarse al destino. A sus 8 años ya se convertía en todo un guerrero y jugaba para un importante club en Rosario. A sus 17 años debutó con la camisa del Barcelona Fútbol Club, equipo con el que ha jugado a lo largo de su carrera. Como delantero o centrocampista, Messi es ganador en 6 ocasiones del Balón de Oro, además de recibir 6 botas de oro, un FIFA World Player y un The Best FIFA. En los años siguientes, Messi seguía rompiendo récords y a su vez se iba perfilando como el mejor jugador del Barcelona. Mesdames et messieurs, Lionel Messi, 6e Ballon d'Or. Uno de sus mayores triunfos lo obtuvo recientemente con la selección mayor de Argentina en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, al vencer por 1-0 a Brasil y conseguir terminar con su racha de 28 años sin poder levantar un trofeo. A lo que el delantero le da gracias a Dios por este regalo enviado del cielo. Está muchísimos años y... Y sabía que en algún momento se iba a torcer, se iba a dar, y creo que no hay mejor momento que este, ¿no? Creo que soy un agradecido a Dios por regalarme este momento en Brasil, ganándole a Brasil. Creo que estaba guardando ese momento para mí y soy un agradecido. La Pulga esperó mucho tiempo para poder cumplir su sueño y celebrar estos minutos de gloria. Tuvo que poner su fe en Dios y esperar el tiempo perfecto. Dios tenía este momento guardado para mí y soy un agradecido, expresó el atacante. Messi festejó por todo lo alto la conquista de la Copa. Primeramente dijo, agradezco a Dios por regalarme estos momentos y seguidamente agradeció a sus familiares y personas más allegadas. En mi familia, mi mujer, mis hijos, mi viejo, mis hermanos, que muchas veces nos tocó sufrir, ellos lo viven muchísimo, igual que yo, o peor. Siempre nos tocó irnos de vacaciones y pasar los primeros días y varios días tristes, sin ganas de nada, y esta vez es diferente. Y aunque Lionel Messi seguirá cosechando más títulos, hoy Dios es un baluarte en su vida para llegar a ellos. El próximo desafío del argentino es ganar el Mundial de Qatar el próximo año, que sería el primero desde que Maradona llevó al equipo al título en 1986. Hace 15 años, Israel y Hezbollah lucharon la Segunda Guerra del Líbano. Una década y media después, ambos están preparando para una próxima guerra. Aquí hay una historia que hicimos recientemente sobre el peligro de una posible tercera guerra del Líbano. La frontera entre Israel y el Líbano es engañosamente tranquila. Pero al otro lado de esta cerca se encuentran Hezbollah, con más de 100.000 cohetes que pueden golpear casi en cualquier lugar dentro de Israel. Todos los misiles fueron llevados al Líbano para ser lanzados contra Israel algún día. La retirada teniente coronel Sarid Sehabi estudia el peligro de Hezbollah a través de su organización de investigación ALMA. Hezbollah es el representante de Irán en la región.
es el representante más poderoso de Irán en la región. Es el representante de Irán más equipado y peligroso en la región. Y estamos aquí parados mirando a los ojos de Hezbollah y la gente que está criando a sus hijos a pocos metros de nosotros, todas las mañanas mirando a los ojos de Hezbollah. Estoy en el pueblo de Hanita, aquí en la frontera entre Israel y Líbano. Detrás de mí puedes ver niños jugando y desde aquí también puedes ver lo cerca que está la frontera de Líbano. La sensación de peligro es real y siempre presente para los que viven aquí. En 2006 vivieron una guerra de 34 días en la que Hezbollah disparó casi 4.000 cohetes en Israel. Ese bombardeo paralizó el norte de Israel, desplazando a 1 millón de israelíes hacia el sur, mientras que el resto pasó la mayor parte de ese mes en refugios. En 2021, las fuerzas de defensa israelí creen que Hezbollah está considerando una vez más atacar a Israel, en lo que Sehavi describe como días de batalla. Días de batalla significarían que las personas que viven aquí a unos metros de nosotros no podrían salir de su casa porque sería demasiado peligroso. Lo que significa que sus hijos escucharán las sirenas cada 2 semanas y tendrán que correr en busca de refugio. Ese es el único cruce de fronteras activo entre Israel y el Líbano. La base de las Naciones Unidas está en la carretera dentro de la tierra de nadie y estoy en una base de las fuerzas de defensa israelíes que mantienen una vigilancia constante. Su amenaza no es una broma y nunca subestimamos a nuestro enemigo porque seguiremos entrenando, seguiremos practicando, seguimos recopilando inteligencia para estar siempre preparados para el próximo conflicto, para la próxima pelea, asegurarnos de que tenemos la ventaja. Para el teniente Dalton, la estrategia militar de Hezbollah es la de mezclarse creando un camuflaje civil virtual. Hezbollah decidió dar este paso y hacer que todos sus establecimientos en el sur del Líbano se basen en una fachada de civil, territorio civil y casas civiles. En realidad se mezclan, se camuflan en la población y siguen operando. Saben esconderse, ya sea que se estén apoderando de los pueblos o hogares civiles, y realmente establecen una base ahí. Pero nuestra inteligencia es suficientemente fuerte como para comprender su trabajo y cómo operan, y para identificar realmente la ubicación de sus bases dentro del territorio civil. Otra arma escondida en el arsenal de Hezbollah son estos túneles subterráneos a lo largo de la frontera. CBN News obtuvo acceso a este que tomó años en construirse. Se estima que mide al menos 25 niveles de profundidad. Ya había cruzado al territorio israelí antes de que las fuerzas de defensa lo descubrieran y lo sellaran. La organización de Sehavi identificó otra arma al exponer a Hezbollah ensamblando misiles guiados de precisión dentro de Beirut. Lo que la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los cristianos en los Estados Unidos y el mundo no se dan cuenta es que el Líbano es importante para Irán porque es la base de operaciones avanzada de su ataque ofensivo más agresivo, siempre que decide atacar a Israel. Joel Rosenberg, experto en Oriente Medio y autor del Protocolo de Beirut, advierte lo que podría suceder cuando la administración de Biden considere volver a ingresar al acuerdo nuclear de Irán. Israel teme que la administración Biden siga algún camino de negociaciones que fuera corto de vista, mal concebido y peligroso. Si eso sucede, Israel podría tener que atacar para neutralizar esos sitios. Eso podría activar a Hezbollah. Irán desencadenaría un bombardeo, tal vez el ataque con misiles más devastador en la historia de la humanidad. Escuché que tienen más de 150.000 misiles colocados a lo largo de esa frontera en todo el sur del Líbano. Iluminarían los cielos y todas las defensas de Israel. Todas las defensas antimisiles que tenemos servirían para algo, pero no podrían detener la avalancha de misiles y misiles de misiles que lleguen todos los días. Los líderes de Israel se dan cuenta de esos peligros. Algunos creen que el objetivo de las fuerzas de defensa sería hacer su próxima respuesta tan agresiva que la próxima guerra con Hezbollah sería conocida como la última. El feminismo actual ha llevado a creer que el empoderamiento de la mujer tiene que ver con el aborto o el desprecio a los hombres. La periodista y escritora Stephanie Campos desmiente estas ideas en su nuevo libro. Ella conversó con nosotros ampliamente sobre este tema. Nos encontramos con Stephanie Campos, un rostro conocido de aquí al mundo cristiano, una comunicadora reconocida y también escritora, ya tiene 3 libros y hoy nos presenta este nuevo lanzamiento que ella ha hecho, No soy perfecta, soy amada. Y bueno, ¿qué título? Dice, ya el título por sí trae mucho. Primero, gracias por acompañarnos.
Cuéntenos, ¿de qué nos habla este libro? Bueno, un placer estar con vos y todo el saludo para toda la gente que está viendo Mundo Cristiano. Como vos lo decís, es un medio que tiene un espacio muy importante en mi corazón y valoro muchísimo el esfuerzo que ustedes hacen. Bueno, este libro, No Soy Perfecta, Soy Amada, nace, Kevin, de que en los últimos años Dios me ha permitido trabajar muy de cerca con mujeres, tanto en las sesiones de coaching como en las conferencias y en redes sociales, y empiezo a identificar una carencia aún en aquellas mujeres que aman al Señor, que son cristianas, que profesan una fe, una carencia muy grande en el tema de amor propio, en el tema de valorar lo que somos, el tema de valorar la identidad, el tema de decir, sí, yo soy valiosa, yo soy especial, sí, no soy perfecta, soy una obra en proceso y quizá no cumplo con todos los checks, ¿verdad?, de la superficialidad que esta sociedad nos pone, que aunque queramos o no, sí nos afecta. Entonces, este libro, pues, viene a ser una propuesta para que las mujeres recordemos, número uno, que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Y número dos, que para ser efectivas en las relaciones que vamos a desarrollar con las otras personas, necesitamos tener una relación con nosotras mismas. Me llama la atención que usted menciona eso, en el aspecto de que nosotros tenemos la costumbre de creer, bueno, las mujeres cristianas están lejos de los estereotipos, su fe está en Dios y no les afecta lo que crean las personas. Uh-huh. ¿Qué tan común es, incluso en las mujeres cristianas, en mujeres que pueden que nos estén viendo en este momento, qué tan común es que los estereotipos, la carga, la exigencia social les afecte? Mira, es muchísimo y mucho más de lo que pensamos, ¿verdad? Y creo que también esto despierta hasta cierto punto culpa, porque quizá muchas se preguntan, no, pero es que yo soy cristiana, yo amo a Dios, yo tengo mis valores, mis principios, mis creencias, pero aún así me siento sola, o aún así me siento fea, o aún así siento que el tren me dejó, o aún así siento la presión social de que por qué no tengo hijos, o que el trabajo, o que la carrera profesional y que la casa. Entonces, aunque amemos a Dios, somos seres humanos, somos mujeres normales que tenemos emociones y que muchas veces el corazón ha sido lastimado de que estamos pequeñas. Entonces, aquí el asunto es que si yo no resuelvo las situaciones emocionales que tengo, esta factura la voy a empezar a cobrar al esposo, al novio, a los hijos, a las personas con las que uno convive. Entonces, yo creo que es necesario no escudarnos en decir, ay, yo soy cristiana, nada me pasa. No. Somos seres humanos y esa vulnerabilidad nunca podemos dejarla de lado. Entonces, sí, amamos a Dios, tenemos fe, tenemos valores y principios, pero también tenemos que revisar nuestro corazón, porque entre más saludable esté yo por dentro, más efectiva voy a ser, no solamente en las relaciones que voy a construir, sino también en el desarrollo del potencial. Un aspecto que mencionaba es la manera en cómo las mujeres han estado canalizando esto. El empoderamiento de la mujer ha sido algo muy importante en los últimos tiempos, pero particularmente hay grupos que lo han canalizado, el empoderamiento de las mujeres en temas como el aborto, incluso el cambio de lenguaje, la forma de expresarse. ¿De qué manera se tiene que canalizar correctamente sin poner en riesgo los valores y los valores cristianos, que de pronto son los que nos interesan? Sí. Creo que esto que estás mencionando es muy importante, Kevin, porque muchas veces podría distorsionarse este tema del amor propio, del empoderamiento. No tiene nada que ver con feminismo extremo. Cuando yo como mujer veo a esas mujeres que rompen cosas, que rayan paredes, prácticamente que dicen, matemos a los hombres porque todos son malos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué denota eso? Denota que detrás de ese corazón hay una herida. Hay quizá una paternidad ausente, un abuso sexual, un abandono. Entonces, más bien ahí donde la iglesia se tiene que levantar y por eso ocupamos aún más mujeres sanas, mujeres fortalecidas, mujeres que han logrado encontrar su identidad en Cristo Jesús. Porque cuando yo atiendo personas, yo les digo, miren, hay una diferencia abismal entre empoderarse, ahora que está de moda esta palabra, del yo, del humanismo, del yo puedo, yo soy capaz, no alcanza. Pero cuando yo me conecto con mi verdad espiritual y yo reconozco que Dios me ama, que Dios tiene planes conmigo, que aunque mi pasado haya sido doloroso, en Él hay una nueva oportunidad, es completamente otra cosa. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que sostiene y lo que vale la pena. Entonces, el planteamiento de este libro es ayudar a la mujer, guiarla con su diseño. Porque otro aspecto importantísimo es que hombres y mujeres tenemos un diseño completamente diferente, no somos competencia, ¿verdad? La mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol, y entre más nos conectemos con ese rol, con ese llamado, con ese propósito, más efectiva va a ser la mujer en su casa.
Eso me lleva a un punto, una pregunta que tal vez ahorita no muchos se hacen. ¿Es posible que un hombre pueda ayudar en ese proceso de empoderamiento de la mujer? Completamente, y especialmente lo dirijo a aquellos que son padres de familia. Los niños o las niñas, en el caso, en los primeros de 4 a 5 años, todo niño, hombre y mujer, tienen la oportunidad, o más bien se desarrolla en ellos el tema, por ejemplo, de la personalidad, el tema de la formación de muchas perspectivas de cómo se van a relacionar en un futuro. Entonces, si un padre de familia, que yo invitaría a padres de familia para que estudien este libro con sus hijas, claro, y que se puedan sentar y puedan recordarle a esas niñas que son especiales. Algo que yo veo también, Kevin, muchísimo es mujeres mendigando amor. Todo ser humano tiene una necesidad básica de amor. De amor propio, de amor para con una pareja, con un hijo, con una persona. Pero cuando ese amor no ha sido número uno, llenado por el amor de Dios, que es el único que lo llena todo en todo, entonces una mujer va a andar mendigando amor. Y va a andar casi con un rótulo en la frente con por favor ámeme. Y empieza a suplicar amor y esto lleva a establecer relaciones de codependencia, relaciones enfermizas. Muchas veces se tiene el mal concepto como que amor es como, ¿verdad? Como si tuviera un centro de rehabilitación. Entonces empieza a permitir muchas cosas que no se tienen que permitir. Pero creo profundamente que el hombre, que es cabeza, que es líder, puede ayudar a una mujer a encontrarse consigo misma y con Dios. Bueno, este y muchos temas más son los que Stephanie trata en este libro. No soy perfecta. Soy Amada. Cuéntenles a las personas que están interesadas en ampliar más esta información, ¿dónde pueden encontrar el libro? Bueno, para todas las personas que están en los diferentes países, ya está en Amazon disponible, también en la editorial, en la página de la editorial Unilit, que es editorialunilit.com. Y los que están en Costa Rica, pues me pueden contactar también por las redes sociales. Estoy como Stephanie Campos Coach, Stephanie Campos Coach en Instagram, en Facebook, y ahí podemos todos los detalles. Igual, a las personas que quieren saber de usted, de su trabajo, darle seguimiento, ¿cómo la pueden encontrar en redes sociales? Claro que sí. Bueno, estoy como Stephanie Campos Coach en Instagram o en Facebook y ahí será siempre un honor poder unir esfuerzos. Bueno, ahí la tienen para que la busquen y conozcan más del trabajo que ella ha estado realizando. Es bastante interesante y ahora particularmente que ha estado trabajando con el tema de las mujeres. Stephanie, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Kevin. Muchas bendiciones para todos y adelante. Igual continuamos con más información. Bendiciones. Aún sigue pendiente el caso de la influencer colombiana Erika Kika Nieto, en la que la Corte Suprema revisará la censura de un video en la que ella compartió sus creencias bíblicas sobre el matrimonio. Para nadie es un secreto que... Ella busca revocar un fallo de la Corte Nacional que le ordena eliminar un video en línea en el que expresa sus creencias sobre el matrimonio bíblico. Alliance Defending Freedom International, una organización de derechos humanos que apoya el caso de Nieto, informó que ella compartió sus puntos de vista sobre el santo matrimonio con sus millones de seguidores en un video de YouTube. La joven de 28 años afirmó que la unión es entre un hombre y una mujer. Sin embargo, ella toleraría otras perspectivas sobre el matrimonio. Una activista se quejó de sus comentarios, lo que llevó a la Corte Nacional a ordenar que el video fuera retirado de la plataforma. Llegamos al final del programa, les invitamos a seguir nuestra página mundocristiano.tv, ahí tenemos muchas más informaciones. Bendiciones.